Producciones El Pollo presenta... En episodios anteriores de Tomate y Zanahoria... Esta serie termina ahora. Si me convencéis de que vuestra serie debe seguir existiendo, os salváis. La serie está llena de errores. Este relieve está mal hecho. ¿Qué es este resplandor? ¿Dos bocas a la vez? El acorde que se oye en la canción es un sol mayor. Pero ahí Zanahoria está tocando un acorde de mi menor. ¡El reloj no tiene sombra! Otra sombra que falta. Ahí, ahí, debajo del coche. Los errores no deberían existir. En cuanto presione esta palanca, vosotros, seres imperfectos, seréis borrados para siempre. Hay que evitar que presione esa palanca. ¡Di continuará! Así la historia se pausará y tendremos un margen de una o dos semanas para pensar un plan antes del siguiente episodio. Vale, vale, vale. Continuará. Y ahora... Tomate y ella Zanahoria tenían una serie con 5 temporadas. La serie era una mierda y los han llevado a juicio. Si no logran ganar, los van a cancelar. Tomate y Zanahoria, el juicio final. Parte 6. Un mundo sin errores. Vale, bien jugado. Pausasteis la historia con el continuará. Pero eso no sirve de nada, solo me ha retrasado unos días. Y ahora sí, voy a presionar la palanca y esta serie desaparecerá para siempre. ¡Hasta nunca Tomate y Zanahoria! ¡Y hasta nunca errores que jamás debieron haber existido! ¡Este es... ¡vuestro final total! ¡Ja! Espera. ¡Ay! ¡Ah! Un segundo, enseguida está. ¡Ah! ¿Por qué me dibujaría sin manos? ¡Qué mal! ¡Nos va a borrar! En cuanto consiga presionar la palanca, desapareceremos para siempre. Nos quedan máximo unos 5 o 6 minutos y se acabó. Hola, ya he vuelto. Tomate, ¿dónde estabas? Ganando ventaja. Tengo algo con lo que podemos impedir que presione la palanca. ¡Tachán! ¿La varita del tigre mágico? ¿Cómo la has conseguido? Tengo mis recursos. Pero con eso no podrás hacer nada. Él es más poderoso que el tigre mágico. Es el creador de todos nosotros. Ya, es que no voy a usar la varita contra él. ¿Entonces qué harás? Llevo toda la semana ideando un plan. Ya verás, sígueme el rollo. No hay nada que nosotros podamos hacer contra él. La única manera de evitar que nos borre sería solucionar esos errores. Pero ya están hechos. Es imposible. La única opción plausible es convencerlo para que acepte los errores. ¿Pero cómo se convence a alguien tan cabezota? Sé cómo convencerlo. Como he dicho, llevo toda la semana ideando un plan. Ven, sígueme el rollo. Lo convenceremos. ¿Cómo? Hay una manera que siempre funciona en este tipo de situaciones. Con una canción. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale esa música? Desde que eras chiquitito, errores has cometido. De ellos has aprendido y no los has repetido. Pero eso no haría falta sin nunca meter la pata. Si todo lo que se hiciera saliera bien a la primera, sería como un paraíso en el que siempre quise estar. Un mundo sin poderse equivocar. Todo sería genial, nunca fallar, las injusticias evitar. No más muertes prematuras y no más cacas pisar. La gente falla sin parar, provocando perjudicar, fastidiándose a sí mismos y al mundo en general. Desgracias por todos lados, accidentes sin control, tantas vidas destrozadas, todo por culpa del error. Y por si fuera poco lo que he creado yo, este mundo imaginario debía ser mucho mejor. Fue entonces cuando esto nació y ese mal sustituyó, pues en un mundo perfecto no había imaginación. Como ir al espacio y a través del tiempo, contar chistes malos y más de jabón, la tinticher, una calabaza, cero tacos y nosotros otra dimensión. Y nuevas ideas como un día estar ausentes, mencionar ojos corrientes, parodiar infiltraciones, viajar entre dimensiones, ver al de los cereales, mostrar valores morales, más paranoias mentales con estos dos vegetales. Hacer cine como engaño, demostrar no ser un plagio, aprendiendo a clonar un poeta, resucitar. Conseguir superpoderes, yo seré Tomate Man, convencer a Zanahoria para en la caja mirar. Orígenes contar, un tesoro buscar, Star Wars especial, que hacer un musical, Titanic parodiar, salvar la Navidad, lotería.
y a ganar y el mundo dominar. Tener resaca en Las Vegas, también comprar Venezuela, contar historias de miedo, intentar romper un huevo, imaginar un extraterrestre, preguntar a un Heike, todas estas cosas y mucho más. Una aventura en la que me pierda en una fábrica de verduras recicladas y tenga que salvar. Podemos varios mediometrajes realizar y una peli también quizá. Pues como puedes ver, todavía hay mucho por hacer en esta serie. No entendéis que estos errores que aquí veis, si seguís no los eliminaréis. Ellos forman parte de ti, no los puedes excluir, y aunque nos canceles no se van a ir. Así puedes evolucionar, pero esto no se puede tolerar. Aquí hay mucho potencial, debe continuar. Se acabó la serie. Y si cuando seas viejo olvidas lo que llegaste a crear, ahí estaremos para recordar. Contigo siempre nosotros vamos a estar. Juntos los tres, tú, ella y yo, no nos vamos a separar. Porque toma mi zanahoria, nunca se debe terminar. Eternamente y que no se acabe jamás. En estos 17 meses que van, tenemos más de 2000 fans y a saber cuántos vendrán. Nos hemos divertido mucho y no hay que decir adiós. Podemos durar mucho más que 5 temporadas. Esto ya se acaba. Otras 50 temporadas. De veras que se acaba. Que no se acaba, porque todavía faltan otras muchas temporadas. Continuará. ¿Te ha gustado la canción? ¿Recuerdas otro episodio donde también se cantaba? ¿Y ahí también te quedaste hasta el final de los créditos? Si es así, supongo que viste esta dedicatoria. Pues ahora ofrecemos una nueva dedicatoria personalizada, una edición especial para los episodios del juicio final. Todos estos episodios del juicio tienen escenas postcréditos, y si las has visto todas, puedes obtener este póster con tu nombre, totalmente gratis. Si lo quieres, lo único que tienes que hacer es escribir tu nombre y correo electrónico en los comentarios de este vídeo y te enviaremos este póster con tu nombre aquí. Y cuando lo tengas, podrás imprimirlo o ponerlo de fondo de pantalla o lo que quieras. Nos vemos en el siguiente episodio, que será la parte final del juicio final.